Dios ha sido misericordioso con nosotros. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y mis hermanos, este versículo nos está diciendo tres cosas sobre la misericordia de Dios. Que Dios es clemente, es grande en misericordia y lento para la ira. Y esas son las cuestiones imprescindibles de ser misericordioso y son fundamentales para su felicidad personal. Como puede ver, la misericordia es motivada por el amor y alimentada por la gracia, pero es destruida por el enojo. Como puede ver, la misericordia está arraigada en la gracia. Y aquí es donde comienza todo. La gracia es recibir algo que no se ha ganado o se merecía. Y Dios es un ser lleno de gracia. Tito 3:5 dice, y nos salvó, pero no porque hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos amaba y quiso ayudarnos, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. La religión dice, Dios será bueno contigo porque te has portado bien. Pero este versículo dice que no tiene nada que ver con tu comportamiento, sino es por la misericordia de Dios.